Buenas noches, jóvenes. Pues bueno, ante los hechos o la situación por la que estamos atravesando, pues obviamente se nos han dado indicaciones hoy de que hagamos modificaciones, ajustes y cambios. Trataremos de que el resto del semestre, al menos en nuestra materia, pues sea lo más eficiente posible. La buena noticia, si lo podíamos llamar de esa manera, es que ya habíamos avanzado, por así decirlo, ¿no? Lo suficiente. Ya estábamos en lo que son las últimas tres actividades. Una de ellas siendo el proyecto principal, ¿no? La actividad 9. Realmente solo nos quedaba pendiente la 8. Y pues a través de este video trataré de darle las indicaciones del proyecto final. Esto, que era nuestra programación semanal, pues obviamente ya no sirve para nada, para realmente, sino más como una referencia. Se supone que a estas alturas, recuerden que pues las vacaciones, ¿no?, que eran del 6 al 19 de abril, pues digo, hemos estado de vacaciones ya casi un mes, y pues esto nos obliga a cambiar algunos parámetros, como son en este caso el valor de las rúbricas. Dado que el componente presencial no hay, pues entonces no hay presentaciones. La materia, para bien o para mal, pues es un poco teórica, lo que significa que podemos tratar de sacar provecho de este aspecto que nos ayuda a que podamos avanzar, a diferencia de sus materias más prácticas, que pues digo, sin laboratorio, pues es un poquito más complicado que puedan realmente tener un aprendizaje efectivo. Aquí no es que no haga falta el componente social, como ya hemos platicado antes. Jóvenes, la interacción, la retroalimentación y las aportaciones que se dan en clase y de manera inmediata, pues en algunas ocasiones tienen el mismo valor o más valor, más utilidad que el contenido de la materia. No contamos con ese aspecto, desafortunadamente, así que nos tendremos que adaptar. Me gustaría nada más retomar un poquito el contenido de la actividad 8, la cual ya vi que todos se entregaron, afortunadamente, ¿sí? Recuerden que la actividad 8 era un esquema, realizar un esquema en el que se incluyeran esto llamado estándares internacionales de responsabilidad social, que incluía la ISO 26000, la Declaración de Río y en este caso la Carta de la Tierra. Esos tres documentos se encontraban en la página de Facebook, ¿sí? Siempre estuvieron ahí en la pestaña de archivos. Esta es la Carta de la Tierra, ya la deben conocer, la Declaración de Río y en este caso la ISO 26000, este era el índice, ¿no? De esto realmente lo relevante era aquí, el punto 4, principios de responsabilidad social, y el punto 6, que eran las materias fundamentales. Pues básicamente, a pesar de que son cientos de páginas, podemos resumir que la ISO 26000 se divide en principios, los cuales son estos que tienen acá: rendición de cuentas, transparencia, comportamiento ético, respeto a intereses de partes interesadas. No soy redundante, yo le cambiaré ahí. Respeto al principio de legalidad, normatividad internacional y derechos humanos. Estos son los 7 principios de responsabilidad social. Y también hay 7 materias: gobernanza, derechos humanos, prácticas laborales, medio ambiente, prácticas de operación, asuntos de consumidores y participación activa en el desarrollo de la comunidad. Esto, como les mencioné, estuvo siempre disponible aquí en la pestaña de archivos de la página de la materia en Facebook. Y de hecho son los 3 primeros archivos, ¿eh? Aquí estaban. Espero que hayan hecho un buen uso de ellos. ¿Por qué es relevante recordar esto? Porque para la actividad 9, que es básicamente la hada 9, la madre de todas las hadas,
con valor de 30% de la calificación, no lo olviden. Unidad 4, vamos para allá. El internet está medio... El internet y mi laptop, ¿eh? No le puedo echar la culpa solo a... al internet. Unidad 4. Actividad 9. Digo, mi mouse hace más ruido que creo la música de fondo. Esto. Reporte. Informe de responsabilidad social. Indicaciones. Esto, como ya saben, está en Wadi Virtual. Y esto es en lo que ya van a tener que empezar a trabajar a partir de esta semana. Como recuerdan, teníamos este PowerPoint que veíamos en clase, que era la presentación de las unidades, de las actividades. Ya estamos en la unidad 4. La última actividad de la unidad 3 fue precisamente el esquema. Nos concluyó, esta era la rúbrica, la explicación de esquema, y entramos a la unidad 4. Para la unidad 4 solamente hay dos actividades, siendo la más importante, evidentemente, el informe. Entonces, esto es lo que voy a tratar de explicarles de manera más detallada aquí. Esto es por equipos, jóvenes, es mucho trabajo, o sea, trabajo y complejo, por lo que sí se va a necesitar que trabajen en equipo a distancia. Eso no es un pretexto para que se anden reuniendo y rompiendo la cuarentena, ¿sí? A cada equipo le voy a asignar un informe de una empresa, de estos que están aquí al final, ¿sí? Entonces, por cada uno de estos informes va a haber un equipo encargado de hacer un análisis de ese informe exhaustivo. El análisis está aquí, ¿sí? Obviamente esos son más bien requisitos de forma. Recuerden la portada y está incompleta. Recuerden siempre que hacen falta más detalles, ¿eh? Estos no son todos. Esto es un documento, ¿sí? Que es un reporte. Jóvenes, ustedes no están haciendo el informe. El informe ya está hecho. El informe lo realiza la empresa. Ustedes van a hacer un análisis y reporte del informe de la empresa que yo les indique. ¿Capiche? Entonces, estos son los requisitos de la, del reporte que ustedes tienen que entregar. Y pues será de manera, obviamente, virtual, o sea, a través de Wadi Virtual. Debe incluir portada, una introducción, qué es la presentación del tema y cuál es su importancia, una descripción breve de la empresa que les haya tocado y a qué se dedica, qué productos genera, ¿no? Y finalmente deben de incluir qué tipo de información van a presentar ustedes en el reporte, ¿sí? No la empresa, ustedes, ¿sí? Recuerden que esto es básicamente una breve presentación de todo el documento, por eso se llama introducción. Habrá una sección que vale 24 puntos, la anterior vale 12, que es un esquema o esquemas de fundamentos, ¿sí? No son tablas, ¿sí? Esquemas, no es opcional, es indicación en la rúbrica. En estos esquemas van ustedes a definir el concepto de energía gris y su impacto en el medio ambiente. A través de un esquema van a definir responsabilidad social empresarial. A través de un esquema van a presentar las 7 materias fundamentales de la ISO 26000. Por eso hice tanto hincapié en que es importante que retomen el análisis de la ISO 26000. Y aquí viene un elemento nuevo, ¿sí? De forma esquemática van a presentarme las líneas estratégicas del distintivo de las, del CEMEFI, del Centro Mexicano para la Filantropía, de qué es el distintivo ESR, que como ustedes habrán visto, algunos productos tienen un logotipo dorado con negro a un costado del producto, que quiere decir que es una empresa socialmente responsable. Bueno,
Para otorgar esos distintivos hay una serie de reglas. Esas reglas son precisamente las líneas estratégicas del distintivo ESR. Pero no es el desarrollo todavía del proyecto ni del reporte, jóvenes. Lo que más pesa, y su desarrollo es complejo, más no complicado, es este. ¿Sí? Valor de 35 puntos. Jóvenes, la rúbrica es muy precisa. Y aquí sí no doy concesiones de ningún tipo a la hora de calificar. Tienen que cumplirla al 100% o van a ir perdiendo puntos. Esquema. Hay que esquematizar la cadena de producción de la empresa que les haya tocado, incluyendo la energía gris que se genere en el proceso de producción de esta empresa. Con el informe de la empresa van a, obviamente, aquí enunciar cuáles son los grupos de interés. Siempre utilizando el informe, van a esquematizar o tabular, aquí sí se les da la opción, puede ser esquema o tabla, el cumplimiento de la ISO 26000 de esta empresa. Es decir, ¿cumple o no cumple la empresa, inciso A, con las 7 materias fundamentales de la ISO? Y hay que especificar con cuáles sí cumple y con cuáles no. Y inciso B, en caso de que cumpla, hay que ser muy específicos y señalar las acciones dentro del informe que prueben esto, que lo justifiquen, ¿sí? Repito, el inciso A es cumple o no, desgloso, pongo, enumero, enlisto las 7 materias fundamentales y pongo si cumple o no cumple. En caso de cumplir, tengo que probar cómo lo cumplen, es decir, cuáles son las acciones que se realizan. Y tengo que señalar en qué parte del informe de la empresa se encuentra esto, página y párrafo. Punto 4, del desarrollo. Con el informe seleccionado, igual aquí se les da la opción, puede ser esquema o tabla. Van a hacer exactamente lo mismo. La empresa cumple o no con las líneas estratégicas del distintivo de empresa socialmente responsable. Igualmente, enlistan las 4 líneas estratégicas, van a poner si cumple o no, y en caso de cumplir hay que señalar qué acciones se realizan y en qué parte del informe se encuentran. Finalmente, siempre haciendo un análisis del informe de la empresa seleccionada, más bien asignada, van a especificar si la empresa cumple o no con el decálogo de empresa socialmente responsable, que este es otro punto que brevemente explicaré en unos momentos. Esto, jóvenes, es solo el desarrollo y vale 35 puntos. La conclusión de su trabajo vale otros 18, ¿sí? En esta conclusión, el equipo va a escribir, proponer recomendaciones que ustedes le harían a la empresa, ¿sí? Son recomendaciones de ustedes, ¿sí? Como futuros ingenieros, profesionistas. ¿Qué le recomiendan a cada una de estas empresas para que tengan un mejor cumplimiento de la ISO 26000? Le van a dar también, les van a dar una serie o van a proponer una serie de recomendaciones para un mejor cumplimiento del distintivo de la empresa socialmente responsable. Y finalmente, tienen que, por favor, de manera breve, hacer una pequeña explicación de por qué es importante o cuál es la importancia de la responsabilidad social empresarial para ustedes como futuros ingenieros. Estos son los requisitos de entrega, valen 8 puntos también. No es PDF, no es PowerPoint, es Word. Y la extensión máxima son 18 cuartillas. Arial 11, interlineado sencillo. Las tablas y los esquemas deben tener el mismo diseño. Y, obvio, bibliografía utilizando el formato APA. Sin faltas de ortografía. Si llegara a verlas, sería un punto menos por cada falta de ortografía. Total, 100. Bueno, ¿qué es lo que obviamente es novedoso? En este caso, el decálogo. Eso es algo que no se ve hasta este momento, ¿sí?
Y la guía, creo que es, a ver, no recuerdo si es aquí o es acá. Recuerden que tenemos el decálogo de las empresas, en este caso, socialmente responsables. No confundir es otra cosa completamente con las líneas estratégicas del distintivo. ¿Capish? Por favor, son dos cosas, por eso es punto 4 y 5. Sí, son dos cosas diferentes. Las líneas estratégicas del distintivo ESR del CEMEFI y el decálogo de empresa socialmente responsable. Este se supone que es el decálogo. ¿Sí? Lo pueden ver acá. Este documento está, como ustedes ya vieron, en Wadi Virtual. Nada más tienen que darle clic para que se abra. Y eso es el concepto de responsabilidad social empresarial del CEMEFI. Y aquí, sí, son 35 páginas. En una de esas páginas se encuentra precisamente los lineamientos estratégicos para que debe cumplir una empresa para que se le otorgue, en este caso, el distintivo. Ahí está, líneas estratégicas. Ya se los estoy mostrando y eso ya es parte del trabajo de ustedes. Bueno, ¿qué nos falta para terminar ya? Tampoco tiene caso ser muy extenso esto. Asignar jóvenes los equipos y las empresas. Pero creo que también voy a subir esto en una publicación. En fin. Equipo 1. Al equipo 1 le va a tocar el análisis del informe. Porque así se le llama, informe de responsabilidad social o informe anual integrado, en este caso, de la empresa OHL. Debe ser jóvenes 2019. No existe el 2020 porque el 2020 no ha terminado. Entonces, evidentemente no pueden ellos realizar el análisis de esto hasta que acabe el año. Entonces, equipo 1, OHL. Equipo 2. Grupo modelo. Equipo 3, FEMSA. Son los dueños de la Coca-Cola y son los dueños de OXXO, entre otras cosas. Y equipo 4, Cementos Cruz Azul. Equipo 5, la farmacéutica internacional Pfizer. Pero recuerden que en México tiene su rama. Entonces, repito, equipo 1, OHL. 2, grupo modelo. 3, grupo FEMSA. 4 Cementos Cruz Azul y 5 Pfizer. Según nuestro calendario difunto, digo, porque ya saben que no sirve ahorita mucho, estos jóvenes se debió asignar antes de salir o durante las vacaciones, una cosa así, por lo que puedo ver acá. Y el 20 de abril, es decir, ayer, ya inicia la semana de preparación para, en este caso, la realización del reporte. La próxima semana, porque aquí tenemos de hecho creo que son 2 semanas, no me da mucho caso, aquí tenemos día 20, hoy es 21. Del 27 al 3 de mayo, que es domingo, debe entregarse, por así decirlo, un primer borrador para revisión. Estoy pensando correrlo, porque acuérdense que esto es un plazo, o sea, esto es un periodo de tiempo, ¿sí? Ustedes tienen estos días, máximo el domingo 3 de mayo, para entregarlo para revisión. Esta revisión tiene carácter optativa. ¿Cuál es el beneficio de entregar esto para revisión, jóvenes? Jóvenes, si yo lo reviso, ¿qué quiere decir? Que voy a apuntar, señalar, tachar, escribir todo lo que encuentre yo, pues, incorrecto. Esto yo lo tengo que devolver, ¿se acuerdan? Que ya lo habíamos platicado, creo, brevemente. Si yo les devuelvo el documento, porque esto se entrega ya hasta el 10, del 4 al 10 de mayo. Si yo les devuelvo el documento con todas las indicaciones de lo que hay que cambiar y corregir, ¿cómo debe estar el documento cuando lo entreguen finalmente? Jóvenes, debe estar perfecto. Va a sacar 100. ¿Capish?
si lo entregan para revisión, yo lo regreso, ustedes hacen las correcciones, porque crean, ha habido equipos que les regreso las correcciones, falta de comunicación entre ellos, eso es bronca de ellos también, y me lo vuelven a entregar con los mismos errores. Entonces, ahora sí. Ah, y esa es la ventaja, jóvenes, la entrega para revisión no quita puntos. Por eso se llama revisión, ¿sí? No pierden un solo punto, a pesar de que esté, pues, muy deficiente. Esto, la entrega final, que es hasta el 10 de mayo, ahí sí, a partir de esta entrega, o sea, en estos días que pueden ver, son 5 los que yo tengo, ¿sí? 5 o 8 me parece. Cuando yo revise el documento, ahora sí, con rúbrica en mano, es dar puntos o quitarlos. Entonces aprovechen, si lo entregan para revisión no pierden puntos, y si en cambio señalo todo lo que esté deficiente para que lo corrijan y me lo puedan entregar perfecto entre el 4 y el 10 de mayo. Bueno, como les dije, son periodos de tiempo, eso no quiere decir que se entregue el 27. Tienen prácticamente 2 semanas, ¿sí?, hasta el 3 de mayo para subirlo a plataforma. Jóvenes, está habilitada la opción de entregas múltiples. Entonces no se hagan bolas. Si ustedes lo suben desde el día de mañana, o sea, hoy mañana, hasta el 3 de mayo, yo el 3 de mayo hago un corte. Y solo los que entren al 3 de mayo voy a revisar en este formato de entrega para revisión. Si lo entregan el 4, sorry, el 4, jóvenes, yo ya no reviso para devolver, reviso para calificar. ¿Capish? Porque además yo necesito tiempo, jóvenes, para calificar y devolverlos, ¿sí? O sea, tengan un poquito de sentido común, ¿sí? Si ustedes me lo entregan, yo necesito calificar los trabajos de ustedes para poderlos devolver y que ustedes puedan hacer las modificaciones y las correcciones. Entonces, tienen hasta el 3 de mayo. No esperen al final. Si lo suben antes, lo reviso antes y les aviso vía inbox. Uno de los miembros del equipo recibirá en su inbox el documento, el archivo corregido, con mi aviso de que ya está revisado y que procedan a hacer las modificaciones. Posteriormente, del 4 al 10, es decir, tienen hasta el 10 de mayo para hacer la entrega final, que sí tiene valor de calificación. Y bueno, voy a dejarlo hasta acá, porque después voy a tener que hacer otro video para explicar básicamente la actividad 10. Pero no nos precipitemos, hay que sacar primero esta, ¿sí?, que es la actividad 9. Y que jóvenes tiene un peso de 30% de la calificación. Ok. Creo que sería todo, jóvenes. Pues no hay una manera sincrónica. Va a tener que ser asincrónico nuestro modo de comunicarnos. Inbox o a través del correo institucional. Por si hay alguna duda o pregunta, ¿sí? Y pues espero que esto les ayude, les dé un norte para que puedan realizarlo bien y sacar, pues obviamente, 100. No le tiren a menos, jóvenes, ¿sí? Sería todo, creo, de mi parte. Me despido. Aquí están los archivos que necesitan. Ah, y los que no están acá, recuerden que se encuentran también aquí. Revisen los enlaces, jóvenes. Algunos de estos enlaces, hasta la última revisión, todos estaban activos o válidos. Pero aquí viene el problema. Algunos de estos informes no están vigentes. Es decir, no es la última edición. Entonces, responsabilidad del equipo encontrar el 2019 de cada una de las empresas. Es decir, de la empresa que a ustedes les corresponda. Ok, bueno. Sería todo por mi parte. Entonces, jóvenes, estamos en contacto y pues esperen el siguiente video, que va a ser brevísimo porque van a ser las explicaciones nada más de la actividad
10 y pues el cierre del semestre, jóvenes. Es una pena, es lamentable que lo tengamos que cerrar así. Como ya les dije, jóvenes, el marco teórico es importante, pero no lo es todo. Pero pues mismo, hay que adaptarnos a las circunstancias. Que tengan buena noche y pues estamos en contacto.